Buenos días. Gabriela Echevejere Arenas. Echevejere, me queda claro que es un apellido de origen vasco. Vasco, vasco francés. Vasco casa francés. En lo bajo, quiere decir. ¿Casa? En lo bajo. Casa en lo bajo. ¿Y Arenas? Arenas es español. Español. Español, sí. Castellano. Sí, sí. Bueno, profesora agregada de la facultad. Vamos a hablar en distintos momentos de distintos aspectos sobre tu trayectoria académica y formación. ¿Tenés hijos? Sí, dos. Federico, que tiene 25, y Lucila, que tiene 22. 25 y 22, grandes. Sí, hijos grandes. Cuando, bueno, teníamos hijos más jóvenes también. No. Sí, es verdad. ¿Dónde naciste? En Carmelo. ¿En Carmelo? Aprendí a nadar en el Arroyo de las Vacas, por donde Hernán Darias introdujo la ganadería. Mirá vos. ¿Y cuándo te viniste a Montevideo? A los 8 años, a partir de que mis padres se separaron. Mi madre era de Montevideo, mi padre era de Carmelo, quedó en Carmelo, y nosotros nos vinimos con mis 4 hermanos a Montevideo. Fue bastante duro. ¿Son 5 en total ustedes? 5, y además tengo 3 hermanos por el lado de papá, de mi padre, así que somos 8 en total. Sí. La buena producción. Sí. Somos los únicos Echeveres en Uruguay, mi familia. O sea, hay Echeveres en Argentina y en Brasil, pero en Uruguay somos los únicos. Entonces creo que mi padre se quería asegurar la descendencia. No con los hijos varones que tuvo. Bien, bien. ¿Dónde vivís? En el barrio sur. ¿En el barrio sur? Desde hace 22 años, en la calle Carlos Gardel. ¿Qué es lo mejor del barrio sur? Que está a una cuadra de la Rambla. Sí, la verdad que sí, es un desenchufe buenísimo para poder ir. Bueno, y las puestas de sol que se empiezan a ver generalmente son de las más lindas. Yo venía además con muy experiencia y añoranza, ¿no? Cuando me vine a Montevideo, de las puestas de sol de allá en el río de La Plata, en Carmelo, en la playa. Y bueno, y después que me mudé acá, recuperé en parte esa posibilidad, ¿no? De tenerla bien cerquita, ¿no? Además, bueno, está todo lo que tiene que ver con las llamadas, el candombe, el tango, que hay también en varios lugares ahí. Es muy lindo, muy lindo. Y es muy céntrico también, ¿no? O sea, es muy accesible, ¿no? Eso ayuda también a moverse mucho, ¿no? Entonces, en el circuito me muevo, ¿no? En los diversos planos que tiene, los componentes que tienen las personalidades, digamos, sin duda que mi pregunta tenía que ver también porque es conocido que sos una amante del barrio sur. Sí, ¿no? Lo cuento. Sí, sí, la verdad que sí, quiero mucho el barrio. Y bueno, ahora con mi cuñado, porque nosotros vivimos en una casa reciclada, de los primeros reciclajes que se hicieron cuando empezó la onda esto de los reciclajes. Donde vive, hicimos 2 casas, en una casa vive mi hermana con su familia, en otra vivimos nosotros. Y bueno, con mi cuñado ahora presentamos para el presupuesto participativo para cambiarlo, las luminarias, porque por farolitos coloniales, ¿no? Bueno, parecidos a los que hay en algunas otras zonas de la ciudad, porque bueno, realmente hay que las luces que tiene son horribles. Bien, en Montevideo, la secundaria Liceo Zorrilla. Sí. Terminado en 1978. ¿Cómo era ser secundaria en el Zorrilla en la década del 70? Y bueno, fue complicado, ¿no? Yo por tener hermanos mayores, me introduje bastante. Para lo que es ahora, ¿no? Precozmente en la vida política, ¿no? Del país, en un momento bastante difícil, ¿no? En el 72. Mis hermanos eran del FER 68, la agrupación estudiantil, y bueno, yo iba con ellos a todos lados, ¿no? Entonces, antes de entrar inclusive al liceo, ya iba por
por Facultad de Arquitectura, las reuniones que se hacían y eso, ¿no? Y en el 73, cuando ingresó al Zorrilla, bueno, fue un momento de mucha convulsión, todo ese primer medio año que hubo, y un cambio bastante fuerte después de la dictadura, ¿no? Yo tengo compañeros que los padres fueron detenidos, algunos desaparecidos, ¿no? Y bueno, y ahí hubo como sí o sea, se gestó, diríamos, un grupo que nos seguimos viendo hasta ahora, de compañeros del Liceo Zorrilla, donde nos nucleamos mucho también con el básquetbol, porque bueno, como que habían varios compañeros que jugaban al básquetbol. Yo empecé a jugar al básquetbol también en Huelcan, porque teníamos algunas compañeras que jugaban al básquetbol también. Y bueno, en torno a eso, bueno, acompañando, por ejemplo, a un compañero nuestro, bueno, se iba a un Solarich, uh-huh. Era de la barra esa del Zorrilla. Y bueno, cuando se llevaron a los padres presos y después se los llevaron al INAU, una dependencia del INAU, bueno, íbamos todos los domingos a llevarles comida y estábamos con ellos de tarde, toda la tarde. O sea que se dio como una, digo, como algo muy, muy, muy significativo, así como para, a mí me marcó mucho en toda esa época, esa situación, y creo que fuimos generando como una resistencia, ¿no?, a todo lo que era el proceso de la dictadura, a través de ese grupo fuerte que se armó de amistad y bueno, que nos acompaña hasta ahora, ¿no? Eso, si bien fue una época muy dura, por otro lado tengo como ese recuerdo de fuerza que se gestó en ese grupo, ¿no? Claro, de referencia, sí. Sí, sí. Está fuerte. Mm. Aprendiste a nadar, decías antes, en el Arroyo de las Vacas, uh-huh. Básquetbol, ¿practicás deporte? Uh-huh. ¿Mm? Sí, siempre. ¿Qué deporte practicás? Ahora solo gimnasia, practiqué uh-huh. básquetbol, después voleibol, ahora solo sigo yendo a hacer gimnasia y bueno, vengo en bicicleta todos los días a la facultad. Sí, sí. También. Todo el mundo te ve. Me muevo en sí. bicicleta. ¿Y hacés gimnasia? Pero eso es, ¿cuántas horas a la semana, por ejemplo? Y voy tres veces por semana, trato de ir tres veces por semana y generalmente estoy 2 horas. Uh-huh. Es parte de la salud mental también, sí, sí. ¿No? Bueno, en mi caso yo diría, dicen que sí. Dicen que sí. No, yo sí no puedo ir porque a veces obviamente, ¿no? Hay, bueno, ahora por ejemplo que tengo que venir al consejo es un día que voy menos también, ¿no? Y extraño. O si paso un tiempo sin hacer nada, uh-huh. Se me complica. ¿Venís uh-huh. a trabajar a la facultad en bicicleta? Sí. Uh-huh. Digamos, ¿sos una ciclista que podríamos tipificar de auténtica o de la nueva moda? Yo tuve varias etapas uh-huh. de moverme en bicicleta. Cuando mi hijo era chiquito, tenía un canasto adelante para llevarlo a él. Esa era la época del voto verde. Uh-huh. Bueno, íbamos a todas las marchas con él en bicicleta. Y después, bueno, en otras épocas también, que me moví en bicicleta. Y ahora hace un año y medio, más o menos, con toda esta movida. O sea, me da un poco de miedo por el tema de moverme. Bueno, ahora hay mucho más autos también, ¿no?, en la ciudad y eso. Pero bueno, me fui animando, me adherí a todas las seguridades que piden ahora, sí, o que recomiendan, ¿no? Porque no es una... y bueno, y ahora sí, no va. ¿Usás la ciclovía? No me queda nada bien. porque, bueno, implica como bajar mucho para ir. Desde mi casa todavía no está, Durazno todavía no se habilitó uh-huh. esa parte, ¿no? Entonces, me implica bajar hasta Salto y San Salvador. Y después venir, y como yo y después subir hasta acá, y yo como generalmente voy siempre como contra los autos, diríamos, uh-huh. la corriente de autos, porque cuando me vengo del Barrio Sur para acá, generalmente van todos los autos para allá, y lo mismo cuando me voy de acá, entonces voy por calles que son pocas transitadas a las horas que yo uh-huh. ando, uh-huh. y volver por 18 a las 10 de la noche está buenísimo. Eh,
viajas, sos una docente que practica esto de relacionarte con el mundo. Uh-huh. ¿Has estado en todos los continentes? No. No. Oceanía me falta. Me falta Oceanía. Uh-huh. Pero es claro que en América, en varios lugares, en África, Asia, Europa. Uh-huh. ¿Cuál es la experiencia de viaje más sorprendente que te ha tocado vivir? La más fuerte fue la de África, la de Nigeria. Realmente, por más que yo había leído, bueno, y uno permanentemente llegan noticias, ¿no?, de la situación, ¿no?, de África, pero después verla, tuve compañeras del MEC, Pilar Petinci, que me decía, cuando volviste tenías la cara transfigurada totalmente, te llevó tiempo ver que tu cara volvía al lugar, ¿no? Eso que yo no me había dado cuenta, ¿no? Pero sí, porque vos tuve la oportunidad de recorrer un poco, no solo estar en la custodia del Congreso, porque estábamos súper custodiadas y no nos dejaban mover mucho, ¿no? Pero estaba Margarita Heisen, estaba justamente porque el marido estaba allá trabajando en IBADAN, que es en un instituto de investigación, y bueno, yo me había contactado con ella y me invitó a pasar unos días en el instituto donde ella estaba, visitando a su marido. Y el trayecto de Lagos a IBADAN, que son, en realidad son 300 kilómetros, no es mucho, pero son 6 horas, porque es la única ruta que conecta el sur con el norte de Nigeria. Y bueno, eran, no sé, 6 horas de ver pobreza, pobreza, pobreza así extrema todo el tiempo. Nada de servicios, o sea, nada de luz, nada de agua, la gente que vivía con los tachos y con estrategias de sobrevivencia básicas, así, ¿no? Pila de puestitos muy rudimentarios vendiendo, no sé, cosas chinas, algunas cosas de como de huertas muy de hogares, ¿no? Así de ni siquiera de buena producción, ¿no? Uh-huh. Horror. O sea, y bueno, gente muerta en la calle, o sea, en la ruta, ¿no? Horror. Pero por otro lado, con ese contraste que uno le cuesta mucho entender, porque de repente vos de esas distintas localidades que ibas viendo en el camino, bueno, mucha gente armada, por supuesto, ¿no? También ejército por muchos lados. Pero de repente veías que salía toda una familia con esos trajes maravillosos, súper coloridos, y ríen con sonrisas en la cara, ¿no? Con su música, ¿no? Y es como un contraste muy, muy grande, ¿no? Y visitamos una escuela ahí en IBADAN, que en realidad estaban los niños, pero no había maestro, ¿no? Ni maestra, ¿no? Y estaba lleno, era un salón solo, ¿no? Y estaba lleno. Y había muchos adultos, inclusive los padres, las familias ahí alrededor, ¿no? Entonces yo pregunto qué estaban haciendo, si no estaba el maestro, ¿qué pasaba, no? Dice, no, no, el maestro está faltando porque está enfermo, pero ellos vienen igual porque así no pierden el lugar. Es realmente fuerte. Psicóloga graduada en 1984. Uh-huh. ¿Dónde estudiaste? En psicología infantil. Psicología infantil. Hice el curso en psicología infantil. ¿Esa formación de grado inicial, aún en ese contexto, ha tenido incidencia en lo que ha sido tu derrotero en relación a los estudios en educación inicial? En primera infancia. Sí. Sí, sí, es como una continuidad. Sí, porque, bueno, en realidad yo quería hacer psicología infantil cuando me decidí a estudiar. Y la verdad que también cuando yo empecé, no fue de las primeras estructuras más atacadas por la dictadura, ¿no? Entonces, durante los primeros años
pudo conservar como el cuerpo de docentes que tenía y bueno, tenían una orientación psicoanalítica bastante fuerte, ¿no? Que eso cambió el último año, ¿no? Pero durante los dos primeros años sí, y bueno, inclusive formación en lo que era higiene mental y psicoprofilaxis, esas primeras que uh-huh. En ese momento era todo bastante nuevo, ¿no? O sea, también en toda esa orientación de trabajar por la prevención y la promoción está muy vinculada a esa formación de base que tuve. Y bueno, iba al Pereira Rosel a hacer las prácticas de, bueno, toda la parte de evaluación del desarrollo y bueno, toda esa parte siempre me gustó mucho. Y después en la guardería del Clínicas, que estaban también ahí, teníamos práctica, es un curso que tenía mucha práctica, lo cual yo también eso lo vinculo con mi inclinación también siempre a trabajar mucho desde la extensión, ¿no? O sea, como que tuve una formación muy vinculada también a la realización de prácticas. Hacíamos un taller de expresión plástica en la policlínica del hospital de policlínica de psicología infantil. Tuve esa experiencia con Susana Goldstein, que también me marcó mucho, o sea, y a los pocos años de recibida tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un jardín que con una con otra colega. Y con ellas, y un poco trabajando también, asesorándonos con Víctor Giorgi, que también había hecho sus primeras experiencias, también trabajó en jardines de infantes, fue como que empezamos como a ver que habían necesidades que iban más allá del trabajo más clásico del psicólogo en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, o sea, como que habían reclamos más de las maestras, de trabajar con ellas, de pensar cosas junto con ellas, de las familias también. Uh-huh. Bueno, y ahí fue como que fuimos como diseñando una estrategia de intervención que fue la que después yo traje acá a Facultad para la Formación de los Estudiantes, ¿no? En el uh-huh. Servicio de Educación Inicial, ¿no? Uh-huh. Vos traías referencia recién al papel que juega la extensión en tu concepción uh-huh. de docente y de trabajo. ¿Cuánto singulariza tu trabajo docente la extensión? Es que yo creo que es como que si no hago algo vinculado a la extensión, si no estoy a terreno trabajando, es como que me falta una pata, uh-huh. me falta oxígeno además. Sí, sí. Entonces, más allá de que por momentos y últimamente es más difícil por la exigencia horaria, digo, o dedicación horaria a otros aspectos que hacen al cargo, ¿no? Uh-huh. Diríamos, cosas más de gestión y todo que implica el cargo, siempre mantengo un grupo de estudiantes que trabajan a terreno y voy yo a terreno con ellos cuando en algunas instancias que están ya predefinidas y cuando es necesario también ir, ¿no? Qué bueno. Hoy por hoy sos magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Estás realizando el doctorado uh-huh. con la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Cómo se proyecta tu desarrollo académico? ¿Para dónde va, Gabriel Echeverri? Yo, bueno, tanto lo que fue la tesis de maestría como es ahora el proyecto del doctorado está vinculado con seguir contribuyendo a mejorar lo que es lo que es la educación inicial de uh-huh. nuestro país, ¿no? O sea, y el trabajo educativo con los niños y niñas en primera infancia, ¿no? Y bueno, desde ahí me parece que se siguen se sigue necesitando de generar aportes que mejoren las condiciones de trabajo de las maestras, que eso es parte también de lo que estoy ahora más abocada, y a su vez de cómo eso influye en lo que son los objetivos de promover el desarrollo de los niños y niñas desde las instituciones educativas, ¿no?
Y bueno, en principio está eso, ¿no? Poder finalizar el doctorado, que salga algo que realmente sea aplicable después, ¿no? Que surja algo que realmente pueda hacer una contribución, ¿no? Y con, justamente en ese sentido, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más después horizonte, ahora estoy como muy. Digo, yo tengo como, bueno, hay como otros espacios que, en los cuales yo participo por, bueno, mi trayectoria y vinculada también a la facultad, ¿no? Que es el Consejo Coordinador de Educación para la Primera Infancia, bueno, ahora también en Uruguay Crece Contigo, en programas dirigidos a la primera infancia, donde también ahí es como, como que sí, que siempre he cuidado mucho, ¿no? O sea, he tenido esa posibilidad, bueno, me, obviamente que también tiene que ver con un reconocimiento a lo que yo vengo trabajando, ¿no? Pero también es algo que si yo no lo tengo, diríamos, si yo no lo, y no, no lo ejercito, diríamos, ¿no? Y estoy en ese sentido a veces demasiado atomizada, porque entonces después tengo que estar en 20.000 lados, pero sino también es como que pierde sentido mi trabajo académico, ¿no? Entiendo. En este marco, ¿cuáles son tus temas de trabajo actuales? Tus proyectos, tu línea de trabajo académico. Y bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con la salud de las maestras de educación inicial, ¿no? La salud ocupacional, diríamos. Uh-huh. Por otro lado, estamos como profundizando, ¿no? En aspectos de evaluación del desarrollo en primera infancia de los niños, ¿no? Con nuevas técnicas, diríamos, de evaluación también del apego, ¿no? Que es una línea que a mí me encanta también, que no me puedo dedicar todo lo que quisiera, pero bueno, como que estamos de a poco dando más. Hay un proyecto muy lindo que no fue financiado, de presentado a CECI, que no fue financiado, que en algún momento queremos hacerlo, que junto con una ONG, ATI, que es Atención a la Temprana Infancia, que son sobre los efectos de la canción de cuna como regulador emocional del bebé, que es un proyecto con otros países y otras universidades de otros países. Que bueno, en este momento lo que estamos, como no hemos logrado todavía una financiación para desarrollarlo, sí estamos fortaleciendo los recursos humanos en la capacitación, en la formación, ¿no? De estas técnicas, bueno, estas. Y bueno, y después tratando también desde ahí de fortalecer, que no quisiera que eso fuera algo más como transitorio, diríamos, ¿no? Porque no es que sea mi foco más de mayor interés académico, es fortalecer la integración de la extensión a la formación, desde las posibilidades que brinda este nuevo plan, y bueno, justamente como contribuyendo a los lineamientos políticos de la universidad, que tiene que ver con fortalecer la extensión y curricularizar la extensión, ¿no? Uh-huh. Hoy recordaba a Rodrigo ahora, ¿no? A Rosena, ¿no? Esto de lo que fue la Conferencia Mundial de Educación en el 2009 y cómo las universidades latinoamericanas quedaron en minoría, diríamos, en esto de del planteo de que la construcción del conocimiento universitario tiene que estar arraigado a dar respuesta a las necesidades sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como que eso es parte del sentido que yo le doy también a seguir, bueno, formando en extensión, ¿no? Uh-huh. Fortaleciendo la formación en extensión. ¿Tenés registro, al menos me parece a mí, ¿no? ¿Tenés registro que sos una de las principales referentes de los abordajes sobre primera infancia y educación inicial en el país? ¿Te autopercibís así? Bueno,
Hay algunas cosas que de repente, bueno, tienen que ver más con una modalidad personal que de repente me hacen que, a veces cuando me lo plantean así desde afuera, bueno, me cuesta sobre todo porque, bueno, visualizarme como en ese lugar, como más, si fuera un lugar como más destacado, ¿no? Pero sí me siento como en ese lugar y me siento en ese sentido como muy cómoda cuando, por ejemplo, estoy trabajando junto con la gente del Consejo Coordinador de Educación para la Primera Infancia o con la gente de Uruguay Crece Contigo, ¿no? O sea, y sé que son tenidas en cuenta también muy, y se le da mucho lugar a todas los aportes que yo pueda hacer, ¿no? Las opiniones que yo pueda tener, ¿no? ¿Cuál es tu imagen objetivo de la Facultad de Psicología al 2020? A ver, en este momento digo como que creo que es un momento bastante crítico, yo lo percibo como un momento bastante crítico, ¿no? Si bien estamos comenzando un plan que tiene como muchas ventajas, digo, en relación al plan anterior, la implementación está siendo bastante difícil y bueno, y me hace dudar mucho de que realmente podamos mejorar la formación de los egresados de la facultad, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, como que tengo grandes interrogantes, ¿no? Sin duda también creo que la facultad está dando pasos bastante importantes en lo que tiene que ver con el fortalecimiento académico y su posicionamiento con respecto a las facultades y de la región, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay cosas que creo que no, que no deberíamos como perder, por ejemplo, como haber sido, por ejemplo, referentes para muchas otras facultades de lo que implicó la formación preprofesional que brindaban los servicios de atención a la comunidad que tenía la facultad, ¿no? Entonces, con la modalidad de cursada que tienen ahora los estudiantes, de las formas que se puede dar, como que ahí todavía no lo visualizo tan claro el que realmente se siga pudiendo como ser seguir con ese lugar de referencia, ¿no? Quizás sí, sin duda, en otros aspectos, ¿no? Creo que todo lo que sea la creación del CIPSI, de los centros de investigación, nos dan otro lugar de visibilidad y de reconocimiento hacia afuera, ¿no? Pero bueno, como que hay ese otro aspecto que me sigue generando como preocupación. Mencionado con los centros de investigación, integrás la comisión directiva del CIPSOICO. Sí. ¿Algún proyecto en particular en que el CIPSOICO te parezca que esté sentando bases, que esté como información embarcada en este momento? No, en ¿Qué te este momento mencionas? son los proyectos que se inscribieron, entre el que está el que yo estoy haciendo con la Rey Juan Carlos por mi doctorado, ¿no? Y son tres proyectos en tres ámbitos bien distintos, diríamos, ¿no? Creo que hay todo un potencial ahí, pero bueno, se necesita más recursos humanos, o sea, gente que tenga realmente ese interés y que quiera desde ahí, que lo vea como un horizonte académico claro, como para fortalecerlo. Hay un potencial todavía sin Sin aprovechar, desarrollar. sí, sin desarrollar. Sí. Bueno, y para terminar, ¿qué tenés planteado concretar antes del año que viene? Antes del año que viene. Terminar el trabajo de campo. Poder festejarle la vuelta de mi hijo del viaje de economía, que ya se fue en marzo, entonces Se extraña. se extraña. Y festejar que mi hija da el examen de karate de cinturón negro. Ahora también. Logros de mis hijos.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Bueno. Chao.